fiebre. Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo. En la mitad de la semana, sentate y pensá. Sobrevolando la información. Sentate y pensá. Idea y conducción, Edgardo Quique Madero. Coconducción, Silvio Caracia y Carlos Marra. Comentarista deportivo, Matías Finazzi. Sentate y pensá. Todos los miércoles, sentate y pensá. Análisis y reflexión. Muy bien, estamos de vuelta. Me apuré, perdón, estamos al aire, estamos en el aire. Se me apuró un cachito, señor Madero. Pero ya estamos, ¿no? Ah, está bien, ya estamos. Perfecto. Bien. No, no, era darle a María Alejandra un poco de respiro, ahora me tuvo un poquito de respiro yo. Y ya le voy a dar el lugar para continuar con la entrevista a nuestro querido recién nombrado co-conductor Carlos Marra. Obviamente que junto a Silvio Caracia, como columnista de Magazine de Radio a nivel provincia, a nivel nacional, han sido también premiados con su trofeo, como decimos nosotros, Reina del Plata, que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De mí ni hay que hablar, por supuesto, lo mismo toda la gente que hace la parte de producción. Y presentando a Carlos Marra, quería comentarle que nuestro compañero Matías Finazzi, hombre del AT 913, que hace Yogo Bonito, hombre de Teis Sport, que mañana lo vamos a ver a las 19, seguramente están preparándose por todo lo que es el inicio de la Copa Libertadores de América. Pero eso ya es fútbol, pero queríamos decir que por eso hoy no está Matías Finazzi en el aire, ya que vuelve a rodar la pelota y vuelve las competencias internacionales, en este caso Copa Libertadores, más allá del COVID y de los problemas que hay. Pero será tiempo, o si queda para luego. Carlos Marra, te doy la palabra para que puedas entonces seguir la entrevista con la doctora María Alejandra Anisevich. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Quique. Buenas tardes, doctora. Bueno, ahora me toca a mí hacerle algunas preguntitas. Usted ya algo adelantó recién sobre los servicios en tiempos de prepandemia. Y yo le quería preguntar así concretamente de los servicios en pandemia. ¿Qué me puede decir respecto a eso? ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto. Y en pandemia está todo muy restringido, la atención a veces es a través de una tela plástica transparente, o si bien con barbijo a través de la ventana de turnos. Ha cambiado realmente la percepción de cada uno de nosotros con nuestros congéneres, ¿verdad? Se hace más difícil. Como decía, en los primeros meses de la pandemia estuvo la vacunación contra la gripe y esa se pudo llevar a cabo con materiales de protección. Ha sido difícil, pero muchos colegas lo han podido sortear perfectamente bien. Muy bien, muy bien. Otra preguntita. ¿Qué es esto de validar una receta? Porque ahora creo que es un poco distinto todo con respecto a las recetas, ¿no? Claro. A ver. Y es bastante distinto. Ha entrado la modernidad en la farmacia, pero no para el trato. ¿Qué es validar una receta? Yo siempre lo digo porque a veces lleva mucho tiempo que el sistema funcione, como nos pasó hoy con mi micrófono, que los datos sean los correctos. A veces se evita algún error cuando la receta es impresa y no hay que copiar los números. Entonces eso se va a autorizar a la obra social o a la prepaga y eso vuelve autorizado. Como saben, Internet es la misma prepandemia que en la pandemia, pero ahora está mucho más usada. Yo siempre esta pregunta me gusta hacerla y responderla porque le pido a la gente un poquito de paciencia, un poquito más de paciencia, porque las recetas tendrían que ser más rápidas, pero el sistema no es tan rápido. Y nosotros nos esforzamos porque pensamos que el paciente, que es el vecino, que es el cliente, que es el amigo, tenemos que darle todo lo mejor de nosotros para dispensar cualquier receta.
Así que espero que nos tengan mucha paciencia. Sí, no, seguro. Y aparte, bueno, al margen de la pregunta esta que ustedes mandó, ¿cómo ahora con respecto a las recetas? Yo habitualmente iba al médico, me da una receta original, tengo una obra social y con eso, bueno, iba a la farmacia y me atendían, corroboraban. Ahora es todo, a ver, por fotos, porque a mí me mandan por WhatsApp una receta y voy a la farmacia con eso que sale como sale. ¿Para ustedes se trae problema eso o no? ¿O es no, por suerte válido? La ley está se cambió por esta pandemia y se admiten estas recetas así. Lo que usted tiene, si es una medicación de venta bajo receta, va a llevar la receta de su médico como corresponde y se va a ser dispensada sin ningún tipo de problema. Nosotros a veces pedimos al cliente que la imprima, a veces la imprimimos nosotros. Lo que hago especial hincapié es con los psicofármacos. Los psicofármacos usted le tiene que dar el número de WhatsApp del farmacéutico o el que disponga el farmacéutico de la farmacia que usted elija para que así haya un doble control. Por un lado, usted tiene la receta de su psicofármaco, su foto, y le llega a la farmacia la misma receta del médico al farmacéutico. Esto establece el procedimiento legal para la venta de psicofármacos. Perfecto, gracias. No, y la última, por mi parte, es ¿qué significa la trazabilidad de un medicamento? Ah, bueno, usted tiene un medicamento en sus manos y tiene un código Q y con ese código uno puede saber cuándo ingresó al país la materia prima, con qué fue fabricada, en qué lote está su medicamento, a qué lote pertenece en la producción del laboratorio, se puede establecer a qué droguería el laboratorio le vendió esa cantidad, porque hay varias droguerías que trabajan, y a qué farmacia llegó. O sea que usted tiene el seguimiento, digamos, paso a paso, de todos los pasos que involucran el procedimiento de producción de un medicamento hasta que usted llega a consumirlo. ¿Qué nos aseguramos con esto? En todo momento la calidad, que usted tenga una calidad óptima para lograr el tratamiento ideal, o lo más cercano, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien. Antes de darle, Carlos, mil gracias, pero recibo por WhatsApp una cantidad de preguntas de vecinos, cuando me refiero a vecinos, no solo en la comunidad, en el barrio, me llega un mensaje de WhatsApp de Munro. Yo por lo que veo las preguntas, doctora María Alejandra, es de jóvenes, y se refieren a esto que Carlos bien citaba. Silvio, ya te voy a dar lugar para que continúes con la entrevista, por supuesto. Deben ser jóvenes, obviamente, que tienen el problema. A ver, yo también soy abuelo, pero todavía me puedo mover solo, digamos. Hay abuelos mayores y más en estos momentos que reciben vía correo, como decía Carlos, la receta de PAMI. Y me dicen dos personas por WhatsApp, una de Munro y una de La Lucila, ¿qué les piden? Porque a veces los jóvenes que atienden a sus papás o a sus abuelos, propiamente dicho, se hacen esas escapadas entre tiempos de trabajo, porque hay gente que tal vez, obviamente, como queremos que estén todos en actividad, decía, no, mirá, el celular lo veo, no me sirve. Usted hacía, María Alejandra, referencia a eso. Tenés que traer impresa. Pero vamos a ver qué va el abuelo por sí solo, o la abuela, de las tantas que vemos, y no puede imprimir. Usted decía que ustedes la pueden imprimir. ¿Ustedes tienen ese tiempo como para decir, a ver, me permite, abuela, abuelo, su celular, nosotros la imprimimos? Porque debe ser seguramente para el expendio de una medicación más recetada, y sobre todo PANI, porque hay descuentos, debe ser un comprobante de archivo para que mañana ustedes puedan hacer las liquidaciones de reintegro. O sea, ¿ustedes lo hacen, o el abuelo o la abuela, o el joven que va por el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, tiene que ir a una imprenta, a un locutorio, a imprimir esa receta? Mire, eso depende. Hay veces que uno toma
confianza con el paciente y el cliente, y si ve que no puede, que no tiene ningún familiar, nosotros tomamos el tiempo, que lo manden por WhatsApp, nosotros la imprimimos sin ningún tipo de problema. Ya sea la receta de PAMI, para poder en ella validarla, porque tenemos los números para esta famosa validación, esta autorización a la obra social, y también para pegar los troqueles y corroborar que la venta se hizo, porque eso es lo importante. Correcto. Que la obra social tenga un reaseguro o un seguro de que el afiliado ha recibido su medicación y que es un afiliado existente, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. En cuanto a eso, bueno, uno sabe que hay gente que no tiene posibilidades de imprimir una receta, entonces la manda por WhatsApp, nosotros la imprimimos, sin ningún tipo de problema. Muy bien. Pero eso es muy interesante, porque a la medida que en la semana vamos recibiendo por los distintos temas que nuestro programa de Magazine, de interés general, de acuerdo al invitado, a la invitada, o los mismos temas que nuestra producción, todo el equipo planteamos, nos llegan las preguntas, los mensajes en la semana, y nuestro equipo de producción, o a veces nosotros mismos, nos dedicamos a cumplir y a responder. Yo haría una nueva pausa, Silvio, antes de que continúes la entrevista vos con la doctora María Alejandra. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa, seguramente auspiciada por quién, por el Colegio de Farmacéuticos de la filial Vicente López. Seguimos junto a ustedes en el volumen de tu sentido, que es Demos Radiovisual. Ya volvemos. Hasta las 20. Estás escuchando Sentate y Pensá. Sentate y Pensá. Con la conducción de Edgardo Quique Madero y equipo. ¿Tiene fiebre? Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo. Sumate a Sentate y Pensá en nuestras redes sociales. Búscanos en Face, Twitter e Instagram como Sentate y Pensá. Forma parte de la información y participa junto a nosotros. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes a las 19:44 minutos de este miércoles. Ya dándole lugar a mi querido amigo Silvio Caracia, a quien, doctora, le digo, lo comentamos porque tal vez tenga alguna pregunta especial. Silvio, como hombre del mundo del espectáculo, de la música, es la especialidad de su columna. Decimos siempre que es el más simpático, el risueño, el cómico de todo nuestro grupo, que por eso también le dieron un premio, Comicidad en Radio Televisión. Al margen de eso, quería hablar, ya que la doctora hacía referencia, y tal vez tenga algo ella particular, como mamá también. Se viene el día de la primavera, que es lunes, y tal vez este domingo, más allá que termina esta fase, de esta etapa de que es cuarentena, que es aislamiento, que va a ser distanciamiento, que hoy creo cumplimos 180 días y ya todos estamos perdidos en tiempo y noción. Siempre la reflexión que hacemos, los que somos papá y abuelos, es que nosotros también tenemos ganas de salir y disfrutar una nueva primavera. Y tenemos muchas ganas de salir con el sándwich y alguna bebidita, el mate, el termo, en el caso nuestro tan cercano al paseo de la costa, y poder festejar. Pero sabemos que el lugar del Día del Estudiante de la Primavera está reservado, históricamente a nosotros nos pasó, a la doctora, para los jóvenes. Esperemos que si el festejo es el domingo, más allá de los anuncios oficiales que se hagan supuestamente este viernes, más allá de las internas políticas que se han generado por esa quinta al gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, nada sea motivo para, hablando en criollo, desbande. Que todo esté controlado, que evitemos malos mayores, porque le traemos a toda la gente de la primera línea, como es la gente que nos atiende en los hospitales, en los sanatorios privados, y dentro de esa gran cadena de salud hay una labor muy importante, que es justamente la doctora, los doctores, sus colegas en la farmacia, que a dos manos tendrán que distribuir distintos elementos porque alguien ha tomado una conducta
que justamente en estos momentos de pandemia, que nadie esperábamos, ni los jóvenes, ni los más jóvenes, ni los más viejos, ni los más mayores, porque dice que el viejo son los trapos, no tengamos que estar lamentándonos fuera del virus, ¿sí? Alguna herida, algún corte, una pedrada, un desborde de bebida, etcétera, etcétera. Silvio, ahora sí, continuamos con la entrevista con la doctora María Alejandra, así que todo el área es tuyo y las preguntas también. Perfecto, cómo no. Muy buenas tardes, doctora María Alejandra. Un placer que esté en nuestro programa, en Sentate y Pensá. Así que bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy de lleno a las tres preguntas que tengo para hacerles, pero bueno, obviamente voy a comenzar por la primera. Y la pregunta por ahí es muy simple, pero ¿qué recorrido tiene un medicamento hasta que llega a nuestras manos? Tiene un recorrido complejo. Pero lo que les quiero, y yo me tomo a veces, tengo un poco de tiempo y les explico a mis clientes y a los pacientes que vienen a la farmacia, es el hecho prepandemia, perdón. Uno lo tiene que decir ahora porque ahora estamos con distanciamiento social y todo se complica bastante. Uno ingresa en la materia prima y es un profesional farmacéutico. Otro elabora el medicamento y es otro profesional farmacéutico para que la gente se sienta respaldada, que ese estuche que recibe de manos de otro farmacéutico está custodiado en la cadena de traspasos. O sea, no le va a... le va a llegar, como siempre insisto, porque en nuestra profesión las cosas hay que hacerlas bien. Somos profesionales del área de la salud y con la salud no se juega. Entonces uno se toma tal vez muy a pecho el hecho de el medicamento bien guardado, bien conservado, protegido y entregado a quien debe ser. Por eso siempre se toma en consideración a las personas mayores, se las ayuda y se les transmite la confianza de que eso está bien hecho. No Perfecto. Sé si soy clara, si... Ustedes disculpen, pero es mi primera entrevista. No, clarísimo. Para mí está clarísimo, no sé, para ustedes sí. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Que un placer, un lujo que esté en nuestro programa, se lo voy a decir porque es muy clara y es muy concisa con las respuestas. Muchas gracias. Bueno, le hago la segunda pregunta de mi parte. Sí. La compra de equipamiento médico no se recomienda fuera de las farmacias y tampoco fuera de las ortopedias habilitadas, ¿es verdad esto? Sí. Un tensiómetro, yo trabajo marcas que están habilitadas por la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria que rige la Argentina es la ANMAT. Como dije yo, hace 25, 26 años que fue creada. Esta autoridad es la que hace que todos los productos médicos estén son regulados, o sea que tienen un expediente, tienen un número de producto médico, están controlados, o sea, no es que cualquiera trae un contenedor de tensiómetros o de termómetros. Por eso yo siempre les aconsejo a los clientes comprarlos en ortopedias. ¿Por qué en ortopedias? Porque están habilitadas y así compran directamente lo que está habilitado. Llegan muchos tensiómetros y muchos nebulizadores que no tienen la habilitación. No porque sean malos, el hecho de que estén en otro escalón más abajo o distinto es porque no tienen los papeles como para ser comercializados como debe ser un producto médico. No nos olvidemos que un producto médico es para la salud y entre un producto que está asegurado con la autoridad sanitaria que le da el visto bueno y lo controla, a otro que entra por su cuenta y riesgo. Creo que eso es, por lo menos para mí, me deja con mucha tranquilidad del tipo de compra.
que no se haga en cualquier lado, porque bueno, pueden ser, ¿cómo se llama?, productos que no estén habilitados. Pregunta ahora al margen que me acordé, el termómetro, ¿sí?, el famoso termómetro de mercurio. Sí, señor. ¿Se sigue vendiendo? No. ¿Existe? No existe, digamos, pasó a ser una reliquia el termómetro de mercurio. Hay una convención que se llama Convención de Minamata, que es una ciudad de japonesa, que tuvo un derrame de mercurio y la gente lo padeció muchísimo. Por eso a partir del 2019 se fue disminuyendo el uso del mercurio como tal. El mercurio es muy, muy tóxico, se usaba en los en los termómetros, muy poca cantidad, pero aunque les parezca mentira, esa poca cantidad cuando se rompían los termómetros era bastante tóxica, sobre todo porque entra en el agua y los procesos de potabilización sacan el material en suspensión, pero no los metales pesados como podría ser el mercurio, uno de los metales pesados que se pueden encontrar. Entonces contamina mucho las aguas, producen malformaciones si esa agua la toma una mujer que está embarazada, produce distintos tipos de desórdenes, tanto gástricos como se puede asociar a cánceres, personas adultas que no cursen embarazo, o sea, distintos tipos de población se ven afectados por esa contaminación. Por eso, a partir del año 2019, se prohibió el uso del mercurio en los termómetros. Y todo mercurio, las columnas de mercurio que estaban en los viejos tensiómetros de los médicos, también desaparecieron. Desaparecieron. Uh-huh. Perfecto. Bueno, le hago la última pregunta, porque ya nos queda poco tiempo del programa. Pero bueno, tengo que preguntar, es una pregunta obvia, pero los cuidados frente al COVID-19, ¿qué me puede decir algo al respecto? Que por favor no disminuyan los cuidados, que se cuiden las manos, que se las laven, que no se las lastimen, que usen el barbijo es mucho mejor que un respirador, que si se cuida cada uno, nos cuidamos entre todos. Es sencillo. Limpiemos, lavémonos las manos con más asiduidad, la palma y el dorso, entre los dedos, un poquito más, digamos, un poquito más consciente de lo que lo hacíamos, que nos poníamos la mano debajo del agua y ya estaba. Es un poquito más formal el lavado de manos. Yo siempre les digo que por favor cuiden la integridad de las manos, porque la piel es el órgano más grande que tiene el organismo. Entonces, si yo la lastimo, entran también los virus, las bacterias, las contaminaciones, los oportunistas y todo lo que se les ocurra. Entonces, por eso soy muy cuidadosa en eso. En cuanto al barbijo, y sí, si uno sale, usen el barbijo para sacar al perro, usen el barbijo para ir a hacer las compras, en todos los comercios, cosa que me parece perfecta, no se permiten personas sin barbijo, tápense bien la nariz, tápense bien la boca, sí, y sigamos con los cuidados hasta que, bueno, esta normalidad pueda ir manejándose hacia sacarse el barbijo y poder estar como antes de marzo de este año, ¿no? Perfecto, excelente. Muy bien, excelente. Doctora Silvio, ¿estás conforme con todas tus preguntas o querés tomarte la presión? O aplicarte un inyectable, porque yo la voy a invitar a la doctora en nombre de Sol y Luna, nuestra productora, que aparte está, fíjate vos, a cargo de tres personas en profesiones, dos de ellas muy cercanas a la doctora María Alejandra, porque tenemos a la doctora Cristina Tornando a la cabeza, doctora Alejandra de la productora, que es médica, la licenciada Susana Tazzori, que es psicóloga, y en el área de seguridad, a la licenciada Lina Berger, pero obviamente profesionales. Yo diría que le invitemos a la doctora Sevi para que sea parte de la mesa, ¿sí?, de enlace, asesora de nuestro programa, ya que estamos, ¿no, Silvio? Tantas preguntas. Sí, quedaron muchas más preguntas por hacer. Bien, doctora, doctora, le comento algo, porque ya nos quedan minutos nada más.
En primer lugar, agradecerle. En segundo lugar, que sea usted, y con el mayor de los respetos, ¿sí?, un elemento multiplicador, que es un poco la plataforma de nuestro programa, que lleva 15 años de trayectoria, tan escuchado y premiado, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí?, junto a sus colegas. Más allá de que sea un programa auspiciado, ¿sí?, por el Colegio de Farmacéuticos Filial Vicente López para la provincia de Buenos Aires, con todo un bagaje de temas, ¿sí?, de que esta es la casa de ustedes, la casa de las farmacéuticas, de los farmacéuticos, que no tienen nada más que comunicarse con quien hace la dirección general del programa, que soy yo, o pueden hacerlo con Carlos, con Silvio, con la gente de nuestra producción, y decir, Quique, mira, tenemos para el próximo miércoles la posibilidad de que vaya, referirse a los temas de las especialidades que ustedes consideren oportuno. El objetivo de Sentate y Pensar, tocando y barriendo todas las áreas culturales, deportivas, médicas, empresariales, es que todo sea efecto multiplicador para mejorar calidad de vida. Para nosotros, para nuestros mayores, y para los que vienen. Ojalá que sea ya sin pandemia. Doctora, mil pero mil gracias. No parece que fuera su primera entrevista, por eso está convocada la mesa de asesoramiento de enlace del programa. Pero sí escuche usted, primero el saludo, la despedida de Carlos y de Silvio, y cierro yo, como acostumbramos a cerrar el programa, rápidamente con la farmacia de turno. Carlos, Silvio, los saludos para la doctora. Rapidito, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, doctora. Gracias por participar del programa y la esperamos pronto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias por tu tiempo. Y gracias nuevamente. Realmente un gusto. Bueno, gracias, Silvio. Ya te tomaste el atrevimiento de tutearla. Nadie te dio permiso, Silvio. Yo sí. Sabía que algo iba a desbordar el vaso. Bueno, de esta manera, con la gratísima... Tuve 10 puntos, no puedo decir nada. Como un dandy. Bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Estuviste joya hoy. Menos mal que la doctora no me escuchó chistes. Doctora María Alejandra Nitsevich, juntos los tres y usted nos vamos a despedir como cerramos nuestro programa. Desde ya, a quien hace la puesta al aire, a Rodolfo, a toda la gente técnica de Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos. Así nos vamos, hasta el próximo miércoles. Doy la farmacia de turno, pero quiero anticiparles, hablando de cuidemos a la juventud, que ellos se cuiden, cuidémonos todos, porque... hoy, por ejemplo, el grupo 15 son las farmacias que están de turno. ¿Cuáles son? Roca, de Rawson 3636 de La Auxilia, Farmacia García Bior, de Roca 3374 de Florida, como siempre, Central Munro, Vélez Sarsfield 4164 de Munro, Selma en sus dos direcciones, Paraná 6502 de Villa Adelina, Maipú 3201 de Olivos y Central Adelina de Gobernador Castro 4095 de Villa Adelina. Farmacias, las últimas que he citado, como siempre, las 24 horas, los 365 días del año. Acá en la productora, perdón, está sonando un teléfono, que alguien lo va a atender. Quería decir con esto que justamente el lunes 21, el día de la primavera, en el grupo 20 incluye Farmacia Ricci, y ese día Farmacia Ricci del día de la primera va a estar de turno. Así que, por favor, traten de llevarle la menor cantidad de trabajo posible. Ha sido un gusto. Un sentarte y pensar más después de la primavera. Doctora, mil, pero mil gracias, María Alejandra. Realmente ha sido un gusto compartir, y ahora me tomo el atrevimiento yo, junto a Silvio y Carlos, compartir toda esta riqueza, esta simpleza de la información a la comunidad Vicente Lopense de la provincia y del país, ¿sí? Todo lo que vos nos has brindado. Un cariño muy grande para vos y los tuyos, a cuidarnos y que sigan muy bien. Será hasta la próxima. Déjame mandar un saludo a Héctor Grondona, que me pregunta dónde hay un dólar. Decirle que le pregunte al viejo Gómez. Decirle que le pregunte al viejo Gómez, doña, ¿dónde hay un mango? Chau, chau. Abrazo grande. Chao, excelente. Excelente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Quédate en casa.
Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en la provincia de Buenos Aires la ley de farmacia se deroga, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires a favor de la ley, a favor de la salud. ¿Tiene fiebre? Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo.